Bon dia. Hòstia, quanta gent hi ha, sí, tu. Mira això. On anem? Anem ahir, a la Imperium. Claro. Aquí tenemos a cada cual mejor un Mr. Biker que parece que no está cojo, un campeón de campeones, inclusivo el que ganó el año pasado, Josito el torturador, que aunque lo del torturador no le gusta mucho, lo sigue siendo, y allá adelante Ivanet, autóctono de la zona. Así que nada, chicos, que os siente bien. Nos vemos arriba. Aunque la marcha irá siguiendo la pista de abajo con una vista muy bonita a vuestra parte derecha, aquí arriba, en el mirador de la Mallà, donde están todos estos chicos parados, tenemos otra vista muy guay. Así que si venís a hacer el recorrido, os paráis aquí y os tomáis una foto y cogéis aire como estoy haciendo yo, porque tela. Allá tenemos el Monduver, aquí a contraluz el Buscarró, el John de Miramar. ¿Cómo van estos chavales? ¡La serpeta! ¡Vamos! Puta locura. Emplaren hasta els ulls de la velocitat. Oh. Casina. Casina, te quiero, mi amor. Y aquí a nuestra derecha, un poquito arriba, el majestuoso Buscarró. Con el sol a contraluz podemos ver el relieve y es muy bonito. Bueno, aquí tenemos una zona de transición que podríamos llamarla la Cape Epic de la zona. Más que ir por viñedos, vamos, por campos de naranjos, y más de tener todas las montañas de allí de Cape Town, tenemos todas las montañas de nuestro pequeño Pirineo. Similitudes que tiene la Imperium con la Cape Epic. Bueno, y si todo va según lo previsto, aquí en esta zona de aquí tendréis el avituallamiento y ya cogemos el sendero. ¡Vamos, David! ¡Ábregas!
Cuidado la rama. Bueno, esto no para y como veis, fila de uno, a ver cuál es mejor que la anterior. Ahora subida por la cantera de Barcheta a buscar la corsa. Aquí ahora viene una zona un poquito más técnica, el rock garden natural de la corsa, pero bueno, bajáis un poco la velocidad, dejáis a los locos tirar rápido y ya trazar bien y todo se puede hacer. Vais buscando la línea, aquí hay una zona un poquito más de esto, pero bueno, dejando correr la bici, todo pasa y ya seguimos. Ya lo tenemos, son escasos 100 metros y ya estamos fuera. Cuando se crean eventos de estos, no solo venir a participar, sino que la economía local circule. Vamos a hacer esta bajada a rueda de un campeón. Campeón, campeón, el que ganó la Imperium el año pasado. Mister Adrián Aranda. Vamos a buscar el sendero Cubitos y el sendero Nenes como clímax final de la Imperio. Una bajada rápida y muy divertida. ¡Ale, José! ¡Yeah! ¿Cómo va la Sparky esa, no? Olivier, ¿qué te ha parecido? Una marcha muy buena, muy divertida. Te quiero ver ahí adelante, ¿eh? Intentaremos. Bueno, a este ya lo conocéis también. Ángel, ¿qué te ha parecido? Una marcha muy rápida, con sendas muy chulas y para disfrutar mucho. Josi, ¿tú qué? ¿Qué sufres bajando? ¿Cómo te lo has pasado? Espectacular. Espectacular. No, espectacular, espectacular. Es rápida y... Bueno, Alfonso, su cara lo dice todo. Típico del terreno. Bueno, chavales, a vosotros también. Qué buena pared. Buena marcha y rápida, muy rápida. Divertida, ¿eh? Divertida, está bien.
Aquí Edu, en el tractoret, aunque Edu es ya habitual de por aquí. Y al campeón del año pasado, Adri, ¿qué te ha parecido? La verdad que muy divertida y sendas. La idea es hacer, o sea, hay como una perspectiva de dividida en tres partes. La primera parte mucho más rápida para que esta gente pueda abrir gas y ya hasta ahí nos hemos visto. Luego está la segunda parte que es como un mix entre senda, rodadora hacia arriba y tal. Y luego ya el clímax final de senderos, senderos y más senderos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si queréis venir el 7 de mayo, en la descripción del vídeo tenéis el link para apuntaros y todo eso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.